Arsena TV. ¿Qué tal, chavos de Arsena TV? Pues nuevamente estamos aquí de regreso en su sección El Clip. Y nada más y nada menos que con un super amigo aquí de México y también de Arsena TV, Luis Campos. Encantado que estés con nosotros. Gracias, el placer es mío siempre. ¿Cómo te has sentido en el programa? ¿Cómo vas sintiendo? Súper, súper, muy bien, contentos, emocionados, un súper programa, no se lo pueden perder, ¿ah? Claro, claro, así que síganos a través de www.aescena.tv y en Aescena TV ya está Luis Campos. Luis Campos, pues es un honor y una bendición, ¿verdad?, tenerte, y queremos platicar, bueno, queremos preguntarte acerca de este videoclip que en lo personal me encantó. Platícame un poquito acerca de él, de quién fue la idea de este video. Ok, este videoclip de Cuando Llegaste Así lo encuentran en YouTube, ahí está. Lo hicimos en Bogotá, en Colombia, y quisimos plasmar el mensaje de la canción. El mensaje de la canción habla de esos momentos en los que estamos en dudas, en preguntas, en donde de alguna manera hay momentos de incertidumbre, queremos que algo pase y nada pasa, pero ya el coro responde y es cuando decimos: me sorprendí cuando llegaste así, Dios, de una manera en la que a veces es inexplicable, a veces sin avisar, Él llega y nos sorprende en esos momentos de dudas, de preguntas. Entonces el video, quisimos llamar a mucha gente. Algunos son amigos, otros son actores, en donde vas a encontrar una mamá con un bebé, vas a encontrar un chef, un cocinero, vas a encontrar un portero de un edificio, vas a encontrar un deportista corriendo en el parque, vas a encontrar una persona de color oscuro, y quisimos plasmarlo pensando en algo, y es que Dios puede sorprender a cualquier tipo de persona, sin importar en lo que crea, sin importar su color, sin importar su raza, sin importar su estrato social. Dios puede intervenir y sorprender a cualquier persona. Claro, de hecho nos está sorprendiendo con que estés con nosotros, de verdad es una bendición. Gracias. Y bueno, y platícanos un poco, el productor, ¿quién es el productor del video? El productor del video es un gran amigo que trabaja en esto en Colombia, se llama Daniel Benguechea. Ha hecho muchos videoclips y este es uno de los que nos quedó muy bien, y bueno, él es colombiano también, así que con Daniel lo hicimos allá. Chicos, no se lo pueden perder, la verdad está padrísimo, pero sobre todo trae un mensaje para nuestro corazón y, como bien lo menciona Luis, nos va a sorprender. Ok, pues la verdad es un gusto. ¿Y cuánto tiempo tardaron en hacer el videoclip? Bueno, ese lo hicimos a 2 días de rodaje tuvimos con el video. Hay diferentes locaciones ahí, hay interiores, hay exteriores que son el parque y otros lugares. Y bueno, fue una experiencia muy especial porque toda la gente se aprendió cada persona canta un pedacito de la canción. Cuando vean el video, ahí cada persona entra con un pedazo de canción. Y es chévere porque como que se involucran dentro de la canción. Entonces cualquier persona que vea a alguien en el video se va a identificar con alguno de los que está ahí. Como diciendo, ah, yo soy por ahí parecido a ese, o yo quisiera como estar. Hay una abuela con un acordeón, de hecho, ahí lo estaba viendo, en donde sin importar la edad, Dios nos sorprende, ¿no? Pero sí, duramos 2 días haciéndolo. Wow. Pues bueno, ¿qué te parece si tú nos lo presentas? Claro que sí. Con ustedes, quiero dejarles este video. Lo encuentran en YouTube, ahí está en mi canal Luis Campos. Esto se llama Cuando Llegaste Así. Me sorprendí cuando llegaste así, sin avisarlo. Al fin viví lo que es tenerte aquí. Me sorprendí cuando llegaste así, sin avisarlo. Puedo sentir que no te irás de mí. ¿Qué tal, chavos? ¿Qué les pareció? ¿Verdad que Dios nos sorprende? Pues a mí sí me sorprendió. Y bueno, Luis, pues ahora platícanos de este otro videoclip, La Cura para el Dolor. La Cura para el Dolor es una canción alegre, es una canción con acordeón, que es un instrumento colombiano, así que trae mucha alegría, declarando una verdad muy, muy profunda, pero muy sencilla, con un enmarque muy sencillo como esta música, y es declarando que Jesús es la cura para nuestro dolor, que es la medicina. A veces
no podemos dejar de pensar que el dolor nos visita muchas veces, el dolor físico, una enfermedad, el dolor emocional, cuando le rompen el corazón por ahí a uno o a las niñas también, el dolor emocional, el dolor del alma, cuando tú pierdes un ser querido, te duele el alma. Y en cualquier tipo de estos momentos, Jesús es la cura para ese dolor. Así que quisimos ponerlo con una música alegre un poco, ¿no? Declarando Jesús es la cura para el dolor. Y el video, el productor una vez más es Daniel Bengoechea, el mismo del primer video. Y lo hicimos en diferentes locaciones, en un día completo lo hicimos, el rodaje. Y aquí llamamos actores profesionales, que son, de hecho son amigos míos, y quisieron ser parte del video. Entonces contamos tres historias. Una en donde el papá, una niña se va a casar, una mujer se va a casar, pero el papá no está de acuerdo. Entonces no quiere que se case, no está de acuerdo, no la apoya y eso genera dolor en ella. Hay otra situación donde una pareja está en una clínica, están mirando y de alguna manera les dan la noticia, pierden un bebé, pierden el bebé, no puede estar ahí. Pierden el bebé. Y la otra situación es cuando a un hombre llega con rosas para su novia y cuando abre la puerta la encuentra con otro hombre ahí, pues le parte el corazón. Son situaciones de dolor, son situaciones que nos llegan a todo el mundo. Entonces, y el final de la historia, el final de esas tres historias es que todos se encuentran en el matrimonio de la niña que se iba a casar. Yo creo que no lo tienes que platicar. Más bien, queremos que la gente que nos está viendo, pues bueno, pues pueda verlo. Yo ya lo vi. Y de verdad sí, este es impactante. Algo que nos sorprende es el mensaje, pero sobre todo también la calidad. Hoy en día, digo, estamos en un medio lleno de redes, más visual, y de verdad cuando hacemos algo con una calidad como este videoclip, con ese realismo, yo vi la parte de la pareja cuando está en el hospital y hasta se ve así como raro, de verdad sentí hasta escalofrío, es que como que te impacta, pero yo creo que es un momento para que la gente que nos está viendo, pues bueno, le eche un ojito al video y ustedes pues ahí pues yo sé que va a ser de bendición para ustedes y cuando estén pasando una situación difícil, algo complicado, ahí va a estar la cura para el dolor. Y obviamente esa cura es Jesús y Él siempre va a estar sobre cualquier situación que tú tengas, tú que me ves allá detrás, allá en tu monitor, de verdad, la cura es Él. Pues nuevamente preséntalo, ¿no? Sí, nombrar unos actores muy importantes aquí, Andrés Toro, un gran actor colombiano, Pedro Rendón, Jenny Vargas, Mila Dao, son personas profesionales en el campo que hicieron parte de esto. Así que los dejamos con este video, espero lo disfruten. El final del video es increíble, no se lo pierdan, se llama La Cura para el Dolor. Jesús, Jesús, es la cura para el dolor. Su gran amor, medicina con sabor. Todo lo que quiero, lo que más anhelo está en ti. De tu mirada, la que no juzgaba al mirar.